Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré dónde conseguir las mejores armas y armaduras del juego y el logro trofeo perdible llamado Dogma del Dragón. Es perdible ya que solo lo podremos realizar en el final verdadero y nos lo dan por obtener el Dogma del Dragón, que no es otra cosa que esta espada. Lo primero es llegar al final del juego y cuando estemos en la misión Legado vamos a atacar al dragón. And thou shalt live to claim thy coveted throne. Hecho esto, acabaremos encima de él, por lo que aquí vamos rápidamente a la zona de su corazón y usamos la espada sobre nosotros mismos. Tened en cuenta que al hacer todo esto perderemos el otro final que nos daría el logro llamado Paz. Así que si tenéis un guardado antes de esto, simplemente terminad ese final y luego podéis hacer este. Una vez allí nos dirigimos a la zona Santuario Abisal. Aquí encontramos al fraguero del dragón, al que le podemos intercambiar sangre dracónica por armas y armadura, siendo estas las mejores del juego. Since times of eld, dragon blood. Remember. Entre las cuales se encuentra la espada Dogma del Dragón. Una vez comprada, obtendremos el logro y trofeo. Y no dudéis en buscar a todos los dragones del mapa para matarlos y obtener así más sangre dracónica, además de realizar todas las pruebas del mundo sin amarras, ya que de esta manera recibiremos muchísima cantidad de este material. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo.